Claro. Los timbales. Pero me gusta más esto. Contanos, Peggy, contanos de esto. Bueno, es Coldplay lo que estamos escuchando, la banda liderada por Chris Martin, que anunciaron un nuevo disco que va a salir el 22 de noviembre. Falta menos de un mes y vamos a tener nuevo trabajo de Coldplay. Uh-huh. Y tiene una cosa muy particular, porque ellos son unos románticos, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hicieron para contar esta noticia de que van a sacar un nuevo disco que... By the way, es doble, tiene 8 temas por cada disco y juega un poquito con el día y la noche. Hay uno que se llama Sunrise y el otro que se llama Sunset, o sea, el amanecer y el atardecer, y va teniendo distintos climas según el disco. ¿A quiénes les contaron primero la noticia? A los fans. Y uh-huh. Atención con esto, les mandaron cartas ¿Qué? A la casa, a un montón de fans desperdigados por el mundo. Para contarles, en una tarjetita, era una tarjetita así como de una invitación, tipeada como con máquina de escribir, diciendo, perdón por mi escritura, no soy muy bueno, no sé qué, porque es como medio desprolija, y dice, bueno, hace mucho que estamos trabajando en un trabajo nuevo, bla, 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 va a salir el 22 de noviembre y se va a llamar Everyday Life, o sea, como la vida de todos los días, vendría a ser una traducción. Uh-huh. Firmado por los 4 integrantes de la banda, con las firmas además, o sea, para los fanáticos esto es como, wow. Pero re vintage. Está bien, ¿eh? ¿De cuántos, sabemos de cuántos fanáticos, o sea, fueron cantidades? Muy, no se sabe cuántos, pero se estima que hayan sido, no sé, 4.000 en todo el mundo. Es una cosa muy poquitita. El núcleo duro, totalmente. Bueno, está bueno, pero para no quedarse atrás con esta cosa vintage, esta cosa romántica de ellos, eligieron diarios de varios países del mundo, entre ellos nuestro diario Clarín, y el jueves publicaron un aviso clasificado. ¿Quién publica un aviso clasificado? En ni esta los mirás ya, casi ni los mirás. A página completa, en la que contaban la lista de temas. Era medio, para los que no estaban muy al tanto, era un poquito enigmático, porque solamente decía Coldplay, Everyday Life, o sea, el título del disco, y de un lado la lista de temas de Sunrise, que es el disco 1 de este disco doble, y el disco 2 con también su lista de temas. 22 de noviembre, besitos y nada más. ¿Esto ya pasó o le tenemos que decir a alguna gente, ojo, no tiren las boletas, no por tiren. Ahí entre la de Metrogas y de Nor, te aparece una pegada. Carta, te aparece una carta de Chris Martin. Bueno, por ahora no se Martin. Sabe, no hay registros de que haya habido fanáticos argentinos que hayan recibido la carta de Coldplay, no pero atención, no, no sé, Coldplay. No perdamos las ilusiones. Pero mirá que Coldplay, perdón, abrió y cerró la última gira en Argentina, ¿eh? Pero no, y además, no Chris Martin, cantante de Coldplay, chico, va a estar en la gira homenaje, exacto, de Gustavo Cerati de, sí, de claro. Soda Stereo. Ay, claro. Él va a estar ahí cantando de música ligera, así que la verdad que podría coparse un poquito. Si te quedó alguna carta, mandá, Chris. Peggy Núñez.